Hay una variedad bastante grande de juego que se puede hacer, ¿no? Por un lado puede uno decir el juego es esta cosa sencilla, ligera, casi sin reglas, anárquica. Cuando se habla de lúdico casi se refiere uno a la libertad, ¿no? Hay otra posibilidad en la que el juego es simplemente este estar inventando reglas para que salgan las cosas que están de una manera, darles la vuelta, regresar digamos, a periodos casi infantiles en algunas piezas. Digamos que puedes tomarte el juego como algo muy humorístico, pero si te fijas en los niños, se toman el juego como algo muy en serio. Y desde luego es ligero, es juego y no es la cosa pesada de la disertación teórica o estas cosas que le gustan a mucha gente que. Pero sí es una cosa que si no te tomas el juego en serio es menos divertido, desde mi punto de vista, en particular en el arte. Cuando estás jugando es cuando estás haciendo la pieza, estás viendo qué funciona, qué no funciona. Las piezas no salen de que se te ocurre una idea y la ejecutas. Tienes que estar manipulando ya sea materiales o jugando con la idea en la cabeza hasta que sale. Todo el mundo que hace algo creativo lo sabe, los escritores, etc. El error es una fuente de inspiración mucho más que la certidumbre o la claridad de enunciación, ¿no? Los mismos surrealistas, dadaístas, era una parte importante del azar, ¿no? Entonces, cuando se habla del juego, pues es que casi todo el arte del siglo XX tiene algo que ver con eso. Y bueno, por añadidura, como uno es un microorganismo ahí comparado en esta historia, pues lo tomas, ¿no? El ocio definitivamente es una noción bastante interesante porque finalmente es el espacio del placer y del exceso hasta cierto punto, pero también a la hora de trabajar se puede estar, digamos, el ocio se puede poblar de trabajo, se puede poblar de actos que lo transforman en otra cosa, ¿no? Pienso que a la hora de hacer una pieza como esta que tengo aquí atrás, bueno, pues lo que se hace es hacer un trabajo que es un gasto casi inútil, ¿no? Un gasto que hasta cierto punto no tiene sentido. Esta pieza es recortar miles, no sé cuántos miles de mapas son, bien los países más pequeños, los más grandes, y hacer un mapa mundi que tenga, pues no sé si centenas o millares de cada mapa, ¿no? Creo que son centenas, tampoco tanto, pero el caso es que es un juego que se juega hasta sus últimas consecuencias y no hay composición, no hay mucha composición, es una idea que se lleva a cabo, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando yo estoy haciendo una pieza, estoy destruyendo y construyendo al mismo tiempo, que no son una antítesis una de la otra, que no son opuestos o que se llevan a cabo en el mismo momento. Y me refiero también a eso con la idea que viene en el trabajo, o las cosas a las cuales puede aludir el trabajo. Funciona, pienso yo, el arte contemporáneo al menos, con una especie de juego, de pragmatismo. Por ejemplo, esta yo la empecé haciendo la bola sin saber qué hacer con ella. Casi, casi que tenía yo en el taller una planta para soldar y dije, voy a hacer ejercicios para empezar a soldar otra vez porque yo aprendí hace muchos años. Y salí con estas esferas y después dije, ¿qué hago con las esferas? Y poco a poco van saliendo las ideas. Desde luego hay gente que dice, no, es que esa idea no importa porque no fue, vino de parte de un desarrollo intelectual, pero para mí el desarrollo intelectual que vale es justamente ese pragmatismo. Y bueno, tú ya lo vas guiando, ¿no? Como quien va guiando una jugada en algún juego estratégico, vas guiando la jugada hasta que queda una obra que a ti te satisface, ¿no?
Ya después tú ves que puede tocar algunos puntos que te interesan, como en este caso alguna cosa medio geopolítica, una especie de ironía con respecto al territorio en sí, ¿no? Tú tienes la tierra dividida en territorios y cada quien se pelea por una Italia, por un México, por un... Entonces, pues tengamos varios Méxicos, varias Italias, varias Coreas, varios Estados Unidos, ¿no? Como ironizando el debate por el territorio, digamos, en este caso. Yo, por ejemplo, hice algunas piezas que son copias de otras piezas, como si las... Tuve una versión que es una escultura clásica de Barnett Newman, que es un escultor de los más importantes norteamericanos del siglo pasado, y él es el responsable más o menos de empezar a hacer las esculturas de metal que nosotros ahora vemos. Yo hice una escultura de acero igual que la de Barnett Newman, en más o menos, digamos, es una pirámide que en la punta de esta arriba tiene un obelisco. Y yo hice esa versión no para un edificio corporativo, sino para un mercado ambulante de México. Mi versión, en lugar de ser metálica, con acero industrial, está hecha de lona rosa y de tubo cuadrado y se puede desmontar para irla llevando a diferentes lugares. Esa es una de las primeras piezas que hice y me refiero, creo que a eso, ese tipo de cosas podría ser, ¿no? Como jugando al escultor moderno, ¿no? Pero irónicamente. Cuando yo empecé a hacer juguetes muy en principio de mi carrera, sí tenía mucho la idea del juguete salvaje o casi un juguete envenenado, ¿no? Eso era una especie de crítica hasta a cierta purificación del juego. Y yo quería hacer eso nada más que con logos corporativos. Entonces está pues una pequeña escena con bichos de colores, etc. A mí me gustan las obras terminadas. Yo sí soy de la idea de que si te quedas en el proceso todo el tiempo, pues así estamos en México, en proceso, ¿no? En proceso de la inseguridad, en proceso de la reforma, no sé qué. Yo sí soy de productos, aunque sea intelectuales, ¿no? Yo sí he usado algunas piezas que sí son de plano chistosas. No sé si es un error. Sobre todo al principio de mi carrera hice algunas cosas como muy chistosas. Hice un nacimiento que... el chiste del nacimiento, que es una cosa muy tradicional en México, como todos sabemos, era... yo veía el nacimiento como un avance de lo animal a lo divino, porque están los animalitos, que son parte esencial de todo nacimiento, los borregos sacrificados, los pollos que se van de regalo, y toda la gente que va a adorar a ese centro que es Dios, ¿no? Y yo lo que hice, bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacerlo como que los... Entonces todos los animales en el nacimiento son gente y toda la gente son animales. Bueno, la del Carrillo Gil, que es casi un juego también, es uno de estos juegos de aros donde se suben los niños, que están pintados de colores muy vivos. Se me ocurrió la idea de despintarlo, como diciendo, vamos a llegar a una realidad o a un objeto más estructural, como modernista, como una escultura que es de metal, pero no está pintada, ¿no? Es dejando ver, digamos, el metal. Entonces, con otras gentes, me puse a despintar este juego, pero no podíamos tocar el piso, teníamos que estar subidos en este juego. Entonces era una especie de juego porque no podías tocar el piso, pero al mismo tiempo tenías que poner este removedor de pintura y con una cuña estarlo zafando del metal, ¿no? Y además había más de una persona subida en el juego, entonces te estorbabas, etcétera.